Sí, tenemos todo el compromiso para acompañar la protesta pacífica que ha sido dispuesta nacional para el día de mañana 28 de abril. Ya hicimos la reunión de coordinación con el Comité de Paro del Distrito de Barranca Bermeja. Acabamos de concluir un Consejo Extraordinario de Seguridad con la presencia de los organismos de seguridad, Ministerio Público, Oficina de Paz y Convivencia del Distrito, quienes vamos a acompañar todo lo que ha de ser el proceso de esta manifestación pacífica y nosotros como autoridades el compromiso de garantizarla, haciendo el llamado al control sobre todo en cuanto a temas de aglomeración de personas y la bioseguridad que debe estar presente en este espacio. De verdad que no estamos hoy en un momento apto para desarrollar este tipo de actividades, no obstante como autoridades tenemos el compromiso de garantizar y respetar la protesta pacífica en nuestro territorio. Hacemos ese llamado a que evitemos realmente generar situaciones que puedan afectar la salud de los barranqueños.